Un total de 57.516 casillas estarán disponibles para que los ciudadanos emitan su voto en la consulta sobre la revocación de mandato. Ahí se decidirá si el presidente de México deberá permanecer en su cargo. El Instituto Nacional Electoral anunció que fueron capacitados un total de 287 mil mexicanos para el conteo de los votos. Las casillas se abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde. De esta manera se da un margen de 10 horas para que los ciudadanos tengan el tiempo suficiente para emitir su sufragio. Los resultados definitivos de la consulta serán públicos el 11 de abril.